Ya regresamos con más Celebridades con Marcelo Acosta. Celebridades continúa. Ya estamos de vuelta. Agradecemos a Print Center por la escenografía, que es fantástica. Así que a Rodo un saludo gigantesco por la escenografía, que es fabulosa. Print Center, que es genial. ¿Sí? ¡Qué fantástico! Saludos a Rodo. Me gusta. Falta un poco más, Rodo. Falta que imprima lo que falta y ya. ¡Qué mucho! Falta la parte que falta a Rodo. ¡Sí! ¿Sí? Saludos a Rodo. Un saludo a todos los amigos. Qué impresionante estar acá. En serio, felicidades nuevamente en la producción de Celebridad. A todos los chicos que hacen posible este show fabuloso. Los gracias. Domingos. Carlitos, Mati son los genios. Carlitos y Mati, sí, son capísimo, los, sí. Capísimo. Muchas gracias, muchachos. Y también a toda la gente que está detrás. Sí, hay Cintia, la mucha mamá gente. De Laura. Todo. La mami de Laura, sí. Infaltable. Ahí, sí. Ya comió toda la chispa. Son todas partes de la producción. Ahora. Son sí, todas partes de la producción. Amor, sí. ¿Cómo quiere comer ese asado? Sí. Cintia, deja de comer. Cintia, deja de comer. Basta de comer, por favor, te pido. Bueno. Bueno, Rey. ¿Qué es tu programa? ¿Qué son que seguimos? Yo tengo muchísimas. Vos sabés que tengo muchísimas, pero muchísimas personas que dejaron un testimonio muy, pero muy sentido, muy, pero muy afectuoso hacia tu persona. Y este es un bloque muy especial, Marcio. Ah, sí. Este es un bloque muy especial. Y yo sé que la gente del otro lado también va a viajar por la emoción con nosotros. A ver. Hola, soy la mamá de Marcelo. Una anécdota con Marcelo sería cuando fuimos en un año nuevo al súper, él me acompañó y me dejaron las cajas libres para cobrarme porque estaba con él. Es un excelente hijo, excelente hermano, excelente tío, excelente trabajador. Que pases un hermoso cumpleaños, te deseo lo mejor, como siempre. Besos. Feliz cumpleaños, Marcelo. Que cumpla muchos años más, que seas muy feliz. Yo nunca que no heredé, mi papá fue la voz, ¿viste? Heredé la voz de mi madre, no de mi padre. Hubiera querido la voz de mi padre, pero no pude, sí. Pero tu papá, el tío así conciso. Sí. Felicidades. Que pase chao. Bien, chao. Que pase bien, chao. Déjame en paz. Quiero enviarle un beso grandote a la querida tía Elvira. Mi mamá, que la adoro, sí, sabe. Que nos ella, malcría sí. Con esas tortas, esas cosas siempre. Dulces. Qué señora tan guapa, tía Elvira. Beso para siempre, vos. Cada cumpleaños es lo mismo. Yo le pido una torta y ella me hace. Este año fue de brigadeiros, adentro de chocolate, coco, sí, todo brigadeiro. Madre el año Dios. Pasado fue chocolate, así. Bueno, cada año le pido algo y me hace. Sí, pues ya es repostera, pues, este bombón que hizo, pues, por eso. Pero ¿verdad? Por sí, supuesto, sí, una gran repostera. Y mis padres son geniales, los me han apoyado en toda mi carrera, siempre. Contanos siempre. Un poquito, ¿cómo fue ese inicio tuyo? ¿Fue difícil decirle a papá, mamá? Me quiero dedicar a esto. Yo primero iba a estudiar odontología. Me inscribí, de hecho, en la carrera de odontología. Ajá. Y estuve ahí un mes y no me gustó. Y me fui, ¿verdad? No, era para vos. No, y me fui, ¿verdad? Me fui y no entraba más a casa y me fui, ¿verdad? Claro. Y después, de unos días, le llamé yo a Milva por teléfono en la radio. Ajá. Y le hice la voz de Luis Arroyos. Sí. Y me dijo, ya quédate en el corte, que habla contigo. Y ahí arrancó mi historia. Exacto. Sí, o sea, eso fue una llamada telefónica. La gente por ahí no sabe, pero yo en mi incursión en la radio siempre quise, ¿verdad? Pero, sí. Pero se dio por una llamada telefónica. Pero se dio así. Sí. Igual que yo. Igual que vos, sí. Igual que yo. Fue un sábado, llamé y le dije, ¿quién está en el aire? Y le dije, hola tía, soy Tita Crayola. Sí. Y yo, hola, soy Luis Arroyos. Arroyitos. Arroyos, sí. Sí, claro. Y le contaba chismes reales, porque yo había estado el día anterior en Pose, porque ya no estaba más cantina. Ajá. Siempre yo estaba en el VIP, porque yo siempre fui ahí. Claro. Ni un peso, pero estaba en el VIP. Pero estábamos estaba ahí. En el VIP, siempre. ¿Cómo hacíamos? Decime, sí. Marcelo, sí. ¿Cómo hacíamos para estar en el VIP de esas discotecas? No sé, pero yo sin estaba. Sin ningún peso. Nada. Porque nada. La gente no sabe, pero más que tenía su VIP. Claro. Tenía su ultra VIP. Que estaba exacto. Más arriba. Exacto. Así. Y yo estaba siempre en el ultra VIP. Ajá. Un peso él, pero estaba bien en el VIP. Sí. Yo le veía muchas cosas. Yo le contaba a Milva de esos reales. Ajá. Cosas reales. Eso fue lo que supongo le gustó, que me dijo ya que. Exacto. Y cada sábado un bloque de chismes. Sí. Uh-huh. Y así nació. Vos sabés que lo más simpático era que terminábamos desayunando allá cerca del río Paraguay. Sí. En el chat. En el chat, sí. Ni cómo no sabíamos, porque ni un peso, sí. ¿Cómo hacíamos para llegar de Brasilia hasta el Salón Verde? Hasta el Salón. Era una cosa que, pero de loco, ¿verdad? Sí.
Yo estaba, yo te digo, yo a veces estaba en el VIP así, con toda la codeando con todo el mundo, y después caminando me iba a mi casa. Era increíble. Pero bueno, fueron en la época. Hoy no haría ni loco. No, sí, por supuesto. Pero sí, fue muy linda época. Mis padres me apoyaron siempre. Exacto. Me dijeron, exacto, así que si te gusta estudiar y hacerlo. Ajá. Y pero hacerlo bien. Hacerlo bien, exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Marce, vos sabés que en este momento tenemos otros testimonios muy... Así es que ataja ese corazoncito porque acá vienen unas personas muy especiales. Para mí, Marcelo es una persona con la que siempre puedo contar y siempre está ahí para todos. Hay mucha gente que dice que nos parecemos en la personalidad, en lo físico, en los temperamentos, en la rapidez con la que hablamos. Yo creo que somos re distintos. Tengo muchas anécdotas con mi hermano porque solo nos llevamos un año. Éramos compañeros del colegio. Siempre jugábamos juntos, nos íbamos juntos a bailar. Siempre estuvimos juntos. Vos sos mucho más de la farándula, los Simpsons y el paté con coca. Y yo soy mucho más de la tranquilidad, los libros y el café con leche. Lo más lindo de todo es que nos complementamos siempre. Más recuerdo de él es el tiempo que él usó muletas y que salía igual, nomás así, con muletas a bailar o a cualquier lado nos íbamos. No le impedía nada de eso. Un año él estuvo con muletas. Todos estos años de trayectoria y de reconocimiento no hubiesen sido posibles si no fuera por tu humor, tu calidad humana, tu humildad, tu amor, tu generosidad tan desinteresada hacia con la gente y tu nobleza que trasciende y es lo que te convierte en lo que hoy sos. Marcelo, te mando un gran abrazo, feliz cumpleaños, que sigas pasando de lo mejor porque te mereces lo mejor. Besos. Yo estoy muy orgullosa de la persona en la que te convertiste. Te admiro y te quiero. En ese mismo orden. Felicidades, Pate. Eso es mi hermana, sí. Muy emocionante, ¿verdad? La verdad. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Imagínate lo que te dice. Sí. Mi hermana, la primera, la mayor, Mara, es con la que yo toda la vida estuve, sí, porque fue claro, mi compañera de colegio, inclusive. Ustedes se criaron como mellizos, prácticamente. Prácticamente, ¿verdad? Sí, porque sí. Ella repitió un año del colegio y después llegaron juntos. Más, sí, sí. Todos hasta nos graduamos juntos, todo. Todos hacíamos juntos. Y lo que dijo, yo me rompí la pierna, el fémur, me rompí en tres partes acá. Ajá. Tengo un platino, usaba muletas un año y yo igual salía a farrear, igual me iba a todas partes, sí. Ellos me cuidaban así siempre. No sí. Había platino que la talla. No, este nunca. Ser humano, por nunca, favor. Sí, te juro. O sea, yo salí, creo que era el diario, el hombre de la muleta que bailaba, sí. Sí, claro. Te juro, sí. Increíble fue. Y la otra hermana que es... Que yo no sé hija de quién es, porque ella es todo lo opuesto a mi hermana María, a mí, porque ella lee libros, ella es intelectual, ¿verdad? Oh. Sí, sí. ¿Pero es tu hermana? Yo te digo, a mí la gente también sabe que yo adoro la marca esa de paté con, claro, con tomate, orégano y gaseosa, sí, coca, ¿sí? Sí. Y ella es todo el like, así, ella lee sus libros, así, ella, no sé, hija de quién será, ¿verdad? Sí. Mi vida. Porque yo intelectual lo que menos soy, ¿verdad? Ajá. Soy muy inteligente, por supuesto, ¿verdad? Obvio, no, por supuesto. Pero yo, de agarrar y leerte un libro, mejor dame la película, ¿verdad? Re estúpido. Un beso grandote para las hermanas. A las dos, las quiero mucho y gracias por sus palabras. Saben que son... Qué lindo, así, sí, qué son, lindo. Yo creo que este testimonio que vamos a ver a continuación, sin lugar a dudas, ha de ser uno de los más emocionantes. Aquí están estas personitas muy importantes. Pate es el mejor padrino que uno pueda tener. Desde el día uno me re malcría y siempre está ahí y le quiero muchísimo. Para mí es mi tío favorito, una de las mejores personas que conozco y le quiero muchísimo. Hay demasiadas anécdotas para contar una sola, pero empezando con que una vez Papá Noel me regaló un auto de la Barbie rosado y él, sin falta, todos los días me sacaba a dar una vuelta a la manzana. Una anécdota es cuando me hizo un cuaderno con varios dibujos en los que estaba mi nombre escrito con una letra que a mí me gustaba, con varios dibujos que él dibujaba, que él sabía que a mí me gustaba. Hasta ahora le sigo agradeciendo por ese dibujo y no era por mi cumpleaños, por el Día del Niño, por Navidad, nada, sé que me dio para hacerme feliz un día cualquiera. Después también que no hacía falta que sea mi cumple,
o el Día del Niño o una fecha especial, él siempre me regalaba cosas y también que siempre él es el que decora mi cumpleaños. Así que feliz cumpleaños, Ñeñe. Te quiero muchísimo. Ojalá que siga creciendo tu programa y ojalá que cumplas muchos años más. Son mis tres niños. Le amo a Matías, mi ídolo personal. Mati es mi mini yo. Igualito a mí cuando era chico. Igualito. Solamente que lo eras rubio. Era más rubio, sí. Mucho más con rulos. Él también tenía rulos cuando era bebé, pero ya no los tiene, ¿verdad? Y las otras son Mayrani y Pasita. Mis dos sobrinas. May es la supermodelo, ¿verdad? Como dice ella, sí. Y Pasita es la Frida Kahlo, ¿verdad? Obvio. Que también lee libros, ¿verdad? Que no sé a quién salieron, ¿verdad? ¿Qué gente tan extraña que lee libros. ¿Verdad? Sí, lee. No, te juro. Ella es de las mujeres empoderadas, ¿verdad? Claro. Su hermana, la más grande, Mayrani, es la que le encanta el maquillaje. Ella quiere ser cosas, sí. ¿Hablaba ella de un auto rosado de Barbie que le daba la vuelta? Sí, fue su primer día del niño. Yo llegué con un regalo así gigantesco. Como saben, el tío es el mal criador. Profesional. Sí. Y me dio un poco de vergüenza porque no sé qué le habían comprado a sus padres, ¿verdad? Algo más sencillo. Yo vengo con el autazo ahí, ¿verdad? Ajá. Sí, le bajo y bueno, ¿verdad? Y cada uno expresa el cariño y el afecto como puede, ¿verdad? Fue mi primer sobrina allá. Entonces, entonces todo mi sueldo era de ella. Exacto, claro, sí, más todo, vale. Sí. Más vale. Todo. Y también con Paz y con Matías ahora me pasa lo mismo, ¿verdad? Sí. No, Matías es lo más. Todo el día está pegado a mí. Cuando le haces los vivos cuando compartimos en redes, cuando compartís vos en redes sociales, Matías, sin lugar a dudas, es un ídolo, pero ídolo de multitudes. Sí, él es, ahora es el bombero Sam. No sé ahora cómo. Es bombero. Ahora es bombero Sam. Hace un tiempo era Paw Patrol, ahora es bombero Sam. Sí. Sé que se va cambiando de su. Sí, por favor. Sí. ¿Qué va? Tenemos un testimonio, sí. Marce, de una persona, de una amiga que realmente no puede faltar. Atendé. Con Marce nos conocimos cuando teníamos 11 años. Estábamos en el primer curso en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y ahí nació nuestra hermosa amistad y hoy llevan 29 años. Tengo tantas anécdotas para contar con Marce, pero me quedo con una. Estábamos en sexto curso y en esa época no existían los celulares con cámara. Bueno, entonces nos sacábamos fotos, revelábamos y llevábamos al colegio. Bueno, mirando las fotos, Marce me dice: esta foto donde estoy yo, pásame, te voy a dar mi autógrafo, porque viste que yo voy a ser famoso. Y cuando llegue ese día, no sé si voy a tener tiempo para vos, ni si te voy a conocer más. Entonces así ya tenés mi autógrafo. Entonces yo le doy la foto, me pone una dedicatoria y tengo hasta hoy día esa foto. Lo bueno de todo es que consiguió sus objetivos, fue famoso, es famoso, pero no se olvidó de mí. Marce para mí, más que un amigo, es un hermano. Yo pasé a formar parte de su familia y él de la mía. Yo definiría a Marce como una persona apasionada, ya que él ama todo lo que hace. Nunca perdió la capacidad de soñar, nunca le tuvo miedo a perseguir sus sueños. Ama su vocación y busca transmitirlo en todo momento. Además, él sabe que existen momentos que ameritan cambios y otros que no. Y lo mejor de todo es que no le tiene miedo a ello. Marce, estoy feliz de formar parte de esta linda sorpresa, de este merecido homenaje. Te quiero muchísimo, te deseo el mayor de los éxitos. Feliz cumpleaños y felicidades por tantos años de trayectoria y que sean muchos más. Mi hermana Marta, ella es mi hermana Marta, sí. Qué divina, qué hermosa morena. Hermosa, sí. ¿Eh? Ella era mi amiga sin cintura en el colegio, sí. Dios mío, ¿era sin cintura? Sin cintura, pero sí. Pero después adquirió ahora, mucha pechonalidad. Ahora tiene mucho pecho, cintura, cola, está toda hecha ahora, sí. Por favor, sí. Te ves sobrandote. Siempre soñábamos cuando éramos chicos, cuando yo estaba grande, decía ella, tenía mucha plata, me decía ella. Hoy, no sé si tiene mucho, pero se hizo todito. Pero está hecha. Está toda hecha, sí, espléndida toda la Marta, sí, Marce. Marce, vos sabés que... Corté, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Qué dice?
No, Marta estuvo conmigo siempre. Desde que éramos, como te dijo, 11 años teníamos. Sí. Pero nos conocimos hasta hoy día, somos inseparables, siempre. Ajá. Siempre, ella sabe todo de mí, yo sé todo de ella. Ella uh-huh. es la confidente mía de hace años. Qué lindo, qué lindo. Y vos sabés que dijo algo muy, 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 muy importante. Dijo que nunca tuviste miedo de soñar. No, no. Y que también cumpliste las metas que te habías propuesto. Así es que habla tan, pero tan bien. Siempre le digo a la gente que no tengan miedo de soñar, ¿verdad? Que nunca permitan que nadie le corte un sueño, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen que soñar siempre, soñar con que van a llegar, que van a ser grandes. La grandeza es eso, una palabra nomás, ¿verdad? Uh-huh. Depende de vos llegarla o sí. tenerla. O sea que siempre tenés que soñar más, más, más. Yo siempre te digo, yo esto es para mí hoy, es mi historia, ¿verdad? Pero, uh-huh. pero quién sabe, el próximo año tengo otro proyecto más y hago este y algo más. O sea Exacto. Que, o sea que siempre hay que soñar y seguir teniendo porque todo se cumple. Todo depende de cada uno. Todo depende de cada uno y de tu empeño. Y con esfuerzo. Para lograrlo, sí. Con esfuerzo. Con esfuerzo sobre todo, ¿verdad? Marcelo. Y sin acostarte con nadie. Ya volvemos. Espera un poco. Celebridades. Regresará luego de estos comerciales. En Oscar Santos Propiedades nos especializamos en la compra-venta de loteamientos. Si desea adquirir su lote propio, nosotros somos lo que usted busca. Con los precios más bajos del mercado. Lotes en Capiatá, Ipané, Ibacaraí, Luque, Cacupé, Pirayú, Villa Hayes. Visite nuestra fanpage o llámenos a los teléfonos 440-403, 444-475. ¡Qué gustosos! Lo atenderemos. Yo recomiendo la mejor imagen, la más alta tecnología, Jan. Mis bebidas las enfrío con los Visi Cooler Jan. La mayor calidad en cocinas, hornos, microondas, heladeras, Jan. Para el lavado y secado perfectos, lavarropas, secarropas, Jan. Por ello, Jan, qué bueno.